3. Chicos, el día de hoy vamos a probar, o bueno, vamos a ver qué carajo tienen tres cuentas que me he comprado. Una de 10 dolaritos, otra de 50 dolaritos y la última de 100 dolarazos, caramba. Vamos a ver si me saqué la tinco o no, o si es que me dieron algo o me estafaron, carajo. Ya que como ya sabrán, pues yo compro sin saber qué chucha tienen, porque así me gusta, soy un loco, carajo. Así que bueno, el ganador de los 100 Robux del video pasado es este. Recuerden que en este video, como en todos los videos, estamos sorteando 100 Robux. Así que dejen su nombre usuario en los comentarios para intentar ganar. Y también denle like a este video, carajo, y únanse al grupito de Roblox, o los mato. Ahora sí, dale promoción, dale, conchetumare. Pero espérate, papu. Mira esto, conchetumare. Les traigo aquí Bloodfruit Club. Pueden encontrar desde frutas permanentes hasta Game Pass y todo más baratito. Vamos a comprar ahora un notificador, papus. Le dan clic en agregar al carrito y luego en pagar pedido. Y bueno, aquí ustedes tienen que pagar y bla, bla, bla. Luego en su Gmail les llegará su número de pedido. Y luego tienen que entrar a su Discord oficial para que les puedan dar lo que compraron. Sí. Y luego van aquí y le dan clic al robotcito. Y se les creará un ticket y ahí mismo tienen que pegar su número de orden. Y les escribirá un mail diciéndoles que entren al link para que se vean en el CA1. Ya estoy en el CA1, papus. Y como ven, me acaban de dar el notificador de frutas. Gracias, papu. Así que ya saben, papus, si quieren comprar cosas más baratitas, les dejo el link en la descripción de Bloodfruit Club y en el comentario fijado. Ahora sí, sigamos. El profe, ¿cuánto es 5 más 5? Los normales, 10. Los basados y yo. 5 más 5, patata. Momazos, quinto B. Ok, muchachos, estamos en la primera cuentita chévere. Esta es la primera cuenta que revisaremos. Esta es la cuenta de 10 dolaritos. Aquí los papus del stream también van a ayudar, porque yo a veces me olvido qué carajo revisar. Así que vamos a ver qué carajo tiene. De primeras podemos ver que está a nivel máximo. Eso está muy bien, caramba. Y vamos a revisar sus otras cosas. Por ejemplo, el Bounty tiene 2.5 en marino. Quizás en pirata tiene más. A ver. Ah, 11 millones. 11 millones. No está mal. 10 dolaritos, chicos. 11 millones, ok. Está bien. A ver, no voy a revisar las razas porque me vale pito. De hecho, no tiene 23 fragmentos, hijo de puta. Bueno, no puedo revisar razas. Estilo de peleas, imagino que tiene todo Gutumon. Así que vamos a ir de frente con lo importante, lo que todos quieren ver. Estas huevadas. Mató 19 veces a Barba Negra este men. Lo siguiente, accesorios. Ok, mató a Barba Negra, al menos este imbécil. Está bien, está bien. No tiene, uy, no tiene la triple katana. Está mal, está mal. Pero bueno, a lo que todo le interesa, las frutas. A ver. Puta madre. Ok, chicos, me estafaron. Bueno, son 10 dólares, creo que sí, sí vale. Diría yo que para ser 10 dólares está bien, ¿no? O ustedes seguramente tienen la cuenta igual. No, mentira, es broma. Bueno, no hay frutas, chicos. ¿Tendrá pases? ¡Uy! ¡Ay, conche! Pensé que sí tenía. ¡Ah! Tiene por 2 de mastery. Tiene money, ya. No, este no tiene. No tiene botes. Y tiene chance. Está bien, está. O sea, no es una cuenta mala. Es una cuenta decente. Ya. 11 millones de bounty. Está bien. Para ser dólares está bien. Por todo lo que vi, está bien. Yo diría que está bien. Diría que la primera cuenta está chévere, carajo. Su fruta es perma. A ver, no creo que tenga perma o sí. Vamos a probar. Yo creo que tenga permanentes. A ver, vamos a mientras vamos. A ver, view. Ah, tiene chop, lol. Una chop. Oh, la chop no está tan mal. Chop, no tiene nada más. No tiene ice. No tiene. No tiene, chicos. Ok, bueno, yo no sé ver títulos, la verdad. Así que, bueno, no sabría decir. Pero bueno, supongo que tiene varios y tiene muchos. Así que diría que esta cuenta está bien. Va a ser 10 dólares, está bien. Así que la siguiente cuenta, a ver si me estafaron o no. Segunda cuenta, conchetumare. Esta cuenta la apruebo. Aprobada por Ronnie. Ustedes también la aprueban, ¿no, chicos? Y me la aprueban. Quién sabe y la sorteo. Ya, vamos por la segunda cuenta. Chicos, segunda cuenta. Vamos a ver. Esta cuenta mejor. Esta es la cuenta de 50 dólares. Vamos a ver si me estafaron o no. De primeras, no veo nada bueno, la verdad. 3 millones de plata. 7 mil de fragmentos. No hay que juzgar un libro por su portada. ¿Cómo era esa huevada? No, claro. De primera, no la veo bueno. Pero vamos a ver, quizás tiene frutas chéveres. Recuerden que estas son este es de 50 dólares, así que debe tener algo chévere. El Bounty, 5 millones. Ya. Vamos a ver los títulos. Bueno, supongo que muchos. 120 de 177. Bueno, es una cuenta usada, buena, supongo. Acá, ahora lo que a todos les interesa. A mí también, porque lo único que me interesa son las frutas. Segunda cuenta. Estoy emocionado. Siento que va a tener muchas cosas sorpresas. Primero los estadísticos, normal. A ver, la tienda. Si tiene estas jugadas. A ver, comprar. No tiene. Comprar. ¡Ah! ¡Tiene Yuri! Ok, eso es un buen inicio, amigo. Comprar. Ya tiene por de dinero. Ya tiene de barcos. Ya tiene posibilidad de tropeo. Tiene todo menos notificador. Es bueno, ¿no? Sí. Sí, amigo. Ya, está bien. 50 dolaritos. Bien. Voy a ver sus huevadas. A ver, valioso. 34 confetis que no sé qué carajo es. Fragmento, 16 veces mató a Barba Negra. Está guay, ya, lo demás no importa. No tiene corazón de Leviatán. Accesorios. No tiene a Barba Negra. Mal ahí. No. Muy mal. Vamos a ver las armas. Tiene todas las espadas míticas. Tiene todas las espadas, creo. Está bien. Tiene las más importantes. Ahora, a ver lo que importa. El tesoro. 31, dice ahí. Frutas. Ya, por ahí vi algo bueno. Vi cosas buenas. Fruta cohete. Ya, bueno, estas huevas no sirven. Legendarias tiene casi todas, creo. No sé la verdad. Ya, tiene budita. Tiene su hueva. Ya, está bien. Mira la gravedad. Ya, T-Rex también. Ya, o sea, bueno, no tiene dragón ni kitsune, pero...
Pero sirve, sirve estas frutas, caramba. Sortea la cuenta y dice, mejor la borro. Está bien, está bien. No está mal, no están mal las frutas. Está decente, pero creo que para ser $50 tampoco están. Ya, a ver, vamos a ver las frutas permanentes. Ya, tiene cohete. God, God. Ya con esto está chévere. Ya con esto, chévere. Gira, corte, bla, bla, bla. Humo. No, no hay ni mierda. No, no hay nada, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada. ¿Tiene Buda? ¡Tiene Buda! ¡Tiene Buda! Miren, miren. ¡Tiene Buda! ¡Tiene Buda! ¡Tiene Buda, chaval! ¡Tiene Buda! ¡Tiene Buda! Amigo, ya, con eso está. Ya pagó, ya. Trueno, bla, bla, ventisca. Novedad, no tiene nada más. ¡Uy! ¡Tiene masa! Amigo, amigo, tiene masa. Lo sin despertar. Bueno, le desactivo esa va. ¡Tiene masa! Bro, bro, bro. ¡Tiene Leo! ¡Tiene Leo! ¡Tiene Leo! ¡Tiene masa, Buda y Leo! No, ya. Está bien, la cuenta está bien para hacer $50. Yo creo que sí. No. Está bien, para hacer $50, diré que está bien. Esa es la cuenta de $50, chicos. Según yo, aprobada. Aprobada por mí. Chicos, ¿ustedes la prueban o no? Los leo. Este eres tú antes de darla a alguien. Ya, viene la tercera cuenta, chicos. La tercera cuenta. La tercera cuenta se viene. Se viene, muchachos. Me vengo. Como dije, las compré sin saber qué tenían, así que. Ahí. Tercera cuenta. ¡Ahí vamos! $100. Los troleé. Esta no es la tercera cuenta, es mi cuenta. Es la cuenta con la que jugué Bloodfring Hardcore. Troleados, papus. Chistoso, me reí. Ahora pues, tienen cara de... la cara de payaso. Bueno, muchachos, ya estamos aquí en la tercera cuenta, que se supone que va a ser la más chetada, imagino, porque me costó más caro, obvio. Vamos a ver, ya entré, así que vamos a entrar a Bloodfleet, que es lo único que nos importa, caramba. A ver, papu, ya estamos aquí, ya tiene skin de T-Rex, bueno. Todo es T-Rex, le encantaba la T-Rex al papu. Ahí vamos a... uy, gracias. Oh, conchetumba, pásate. Mío, ay, te lo quité, vamos. A ver, lo primero que tenemos que revisar de esta cuenta. ¡Tiene bastante plata! 229 mil millones de... ¡Ala! ¡Qué rico! Me gané. Y esto, bueno, tiene pocos fragmentos, carajo. ¡Me estafaron! Vamos a crear una fruta de la suerte, chicos. Ahora, lo siguiente que tenemos que ver es que no me acuerdo muy bien. Su bounty, vamos a ver. Ok, tiene poco bounty en marino, pero en pirata vamos a buscar al señor NPC. A ver, en pirata. Pirata. ¿Dónde está? ¿Dónde está el reclutador? Acá está. Señor pirata, vamos a hacer su bounty. Bounty 22 millones. Por ahora va valiendo muy bien la cuenta. Por ahora... sí está dando frutas. ¡Wow! Mira, mira la espada. ¿Qué carajo es eso? Porque tiene salud. Es este... una especie de... No sé qué es eso. No me acuerdo. Bueno, la cosa es que tiene eso. Vamos a ver ahora, chicos, sus pases. A ver, vamos a ver si es que tiene pases. Si tiene notificador, comprar. ¡Ya tiene el notificador! ¿Ok? ¡Wow! Eso ya es demasiado. Hoja mítica también ya lo tiene. Maestría también ya lo tiene. Plata también ya lo tiene. Bote rápido también ya lo tiene. Esta cosa también ya lo tiene. Dios mío. Tiene casi todo. Bueno, tiene todo, mejor dicho, todos los pases. También tiene Roblox Premium. ¿Qué carajo? Ah, los estilos de pelea, si tiene Gotuman, tiene todos, entonces, ¿no? Así que, como que sí, no es necesario ver eso. Al parecer al papu este le gustaba el TikTok. Mira ahí un logo y TikTok. Y de... a ver. Hora de versus. ¿Con qué juega el papu? En Blood Fruit a todo, claro, si es T-Rex. Imagino que le encantaba la T-Rex al perro. Se retiró de Blood Fruit. Dijo: me retiro de Blood, no hay actualización, vendo mi cuenta. Ok, por ahora todo bien. Todo está bien. O sea, la cuenta vale lo que pagué. Ahora, la gran pregunta: las frutas. Vamos a ver poco a poco los artículos. 15 fragmentos oscuros de barba negra. Fragmento espejo, no sé qué es esto. Todo lo demás no sé qué es, pero tiene bastante también. Accesorios, 39. No sé cuántos accesorios hay en Blood Street, pero espero que tenga todos. Ya. Supongo que tiene todos, ¿no? Scooby, el batán. Y tiene, mira, lo de barba negra tiene. O sea, el papu era un vicioso. 9 armas, no sé cuántas hay, pero solo 9. Creo que tiene todas también. Espadas. Creo que también tiene todas. Tiene la Yoru B3, imagino. Sí, hola, verga, tiene un... tiene algo ahí también. Hay otra luz en la Yoru. ¿Cómo hacen eso? Chicos, ¿cómo hacen para darle lucecitas a las espadas? Yo nunca me enteré de eso, o sea, ¿qué carajo? Yo soy nuevo, para mí recién esa actualización llegó ayer. ¿Cómo le hacen? Enséñame para hacer un video también, enseñarles a ustedes. Acá las frutas, vamos a ver. Desde abajo, ok. ¡A la verga! Tiene un... ¿cómo que es esto? Un cofre de los peluches, creo que es, ¿no? No sé qué chucha, pero tiene un cofre. ¿What the fuck? Lo canjeo, no. Esto es como un artículo que se guarda nomás. Pergamino común, pergamino legendario, raro. Cohete, 24... oh, ya vimos almacenamiento. Tiene 24 de almacenamiento esta cuenta. Ok, por ahora vale su valor. Conchete, mal bien. Ok, tiene cohete, fruta gira. Todo 24, 18 de acá. Ya. Todas las frutas. Vamos a ver arriba. Buda, 18 budas. Uy, qué rico. Sí, pues denle like y sobre todo las 18 budas. Y comenten algo bonito. Y únanse a mi grupo de WhatsApp, ¿no? Ahí soltaré todas.
Solo tiene dos portals. O sea, tienes 24 almacenamiento y no conseguiste más portals con Chetumagen. Bueno, míticas tiene pocas, pero tiene todas las míticas, creo. 10 gravedades, 6 T-Rex, 2 mamuts, 4 Doug, 6 sombras, bien, bien. 5 dragones, 10 kitsunes. A mí me encanta la Kitsune, nomás por el diseño, así que gracias. Esa cuenta me cayó del cielo, aunque bueno, es me la tuve que comprar, pero obvio la compré. Fruta leopardo, 4. Ok, frutas tiene todas, creo que son todas. Y bueno, tiene mucho almacenamiento, así que está muy bien. Está muy bien, conchetumare. Ahora, acá viene lo importante, las frutas permanentes. ¿Tendrá frutas permanentes? Ok. Ya, gira, ya, corte, ya, resorte, ya, bomba, ya, huma, ya, huma, humo, ya. Pico, ya. Fuego ya, halcón ya, hielo ya, arena ya, oscuridad ya, diamante ya, luz ya, goma ya, barrera ya, fantasma ya, magma ya, temblor ya, Buda ya, amor ya, araña ya, sonido ya, Fénix ya, portal ya, trueno ya, ya, gravedad ya, mamut ya, T-Rex también tiene, masa ya, sombra ya, veneno ya, control ya, espíritu ya. Dragón, no tiene. Ve la barba ya y quitando ya. ¿Qué carajo? Tiene todo, amigo. ¿Qué carajo? Agarré la cuenta que había soltado. ¿Qué carajo? Tiene todo, amigo. Tiene todo, menos la dragón, obviamente. Pero tiene absolutamente todo. ¿Qué carajo? Bro, gané. Ganamos, chicos. Ganamos. Ganamos con esta fruta, caramba. ¡Epa, coche de tu madre! Ahora sí, todo el día Blood Street. Te voy a estar con la cuenta. Esta, la más chévere, la coche de tu madre. O la sorteo. La sorteo, dicen. Ya, chicos, lo voy a pensar. Pero si le dan mucho apoyo a este video, voy a sortear esta cuenta. Así que, por si acaso, dejen su nombre de usuario en los comentarios y obviamente comenten algo bonito. Pero más importante, dejen su likecito y únanse al canal de WhatsApp, Puchimare. Y ahí voy a estar avisándoles si la sorteo o no, Bekide. Pero importante que se unan, si no se unen y ganan, pues no le voy a dar nada, así que únanse al canal de WhatsApp. Así que bueno, ya revisado las tres cuentitas, chicos. Me sorprendió mucho esta cuenta. No esperaba, la verdad, que tenga todo eso. Como dije, la compré a ciegas. Así que gané. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Así que muchachos, yo me despido, chicos. Ya saben, denle su likecito y comenten algo bonito. Suscríbanse si no están suscritos. Y si están suscritos, bueno, suscríbanse de nuevo en otra cuenta. Así que bueno, yo me voy, papus. Chaucito, los quiero mucho y me retiro con mi cuenta nueva, cuchillo. Y guau, basuras. Allá voy. Chau.